Good afternoon. Good afternoon, teacher. How are you? Hello, Jorge. Nice to see you. I'm good. Well, it's Monday, you know? Yes. It's Monday, yes. The beginning that week, this week. Yes, it's the beginning of a week and the last week of September. So it yeah. means that we have a lot of work to do, but now we are here. Hi, Glenda. Hi, teacher. How are you? Very, very good. Very good and busy. Okay, Glenda, sabe que pregunté de los cursos presenciales. Sí. Pero ahorita me dicen que no hay el nivel que nosotros vamos, pero sí están pendientes de avisarme, tal vez ahora o mañana, una fecha específica. Ay, perfecto. Sí, pero sí, ya consulté, creo que el viernes olvidé mencionar ese detalle. Ay, gracias, teacher. No, ya sabe. Ok. Vamos a ver. Teacher, ¿cuándo me acompaña a correr? Sí, vamos, en serio. Fíjense que lo hice un par de veces porque mi esposo también lo hace. Bueno, dejamos de hacerlo por el trabajo, por el chiquito que tenemos, el niño. Pero sí, sí me gustaría. ¿Cuándo vamos, Glenda? Cuando usted diga, fin de semana, vamos. ¿Será que aguanto? Ajá. Si no, pues ahí me ayuda. Con gusto. Aunque sí, en bicicleta lo hacíamos y corriendo también, pero sí, yo me animo. Ahí llevamos a todos los compañeros, ¿verdad, Jorge? A mirar. A hacer dos porras. Sí, hacer dos porras. Y después vamos a desayunar. Sí, sería genial, sería genial. Sí, súper. Veámonos un día, en serio. Yo creo que ya no retomamos ese plan de vernos, almorzar o desayunar un día. Sí, por los cambios y de ahí que termina el módulo, entonces ya no vemos. Sí, es verdad. Pero sí, todavía tenemos esta semana, podemos planear y si no, pues primero Dios y el otro curso también estemos perfecto. Aquí con ustedes todavía. Perfecto. Don't worry. Hasta ahorita no se han movido fechas, horarios. Si ya me movieran la hora de la clase, ahí sí ya no podría. Pero no, ahorita estamos bien. Vamos. ¿Fines de semana trabaja los sábados? No es como obligatorio, sino de mi parte trabajo. Ah. Ajá. Porque sí hay mucho que sacar, mucho trabajo. Pero no es nosotros algo fijo. Como empresa, de vez en cuando hacemos así como una caminata en el Ecoparque Bicentenario. Ah, sí, sí. Sí, sí. Vaya, perfecto. Avísame, así. Glenda, y tiene mi número aquí en las clases, no hay problema. Y yo sí. Me uno. Perfecto, perfecto. Me encanta ese plan, qué bonito. Súper. Ok, gracias. Vaya, quiero ver si recuerdan, if you remember, el viernes fue, ¿verdad? Last Friday, we were introducing section number 5 and we were finishing section number 4. Estuvo muy bonito el tema del section number 4, que fue describiendo lugares. Estábamos aprendiendo a usar preguntas con how, questions with how. Y en esta oportunidad, si se fijan, solo nos queda ya la section number 5. Y hay una pregunta que dice, what's your neighborhood like? Creo que vamos a retomar un poquito, describir lugares, dar comentarios de lugares, cosas que hemos estado practicando. Pero en esta clase, in this class, if you can see, we are going to make plans. It means that we are going to talk about future. Ya hemos repasado muchas veces el simple present tense. Incluso repasamos el presente continuo, el pasado, un poquito del pasado, pero ahora vamos a hablar del futuro. Making plans. When we want to talk about the future, we have two options. I was mentioning on Friday, and I repeat the same information today, that we can use the present continuous, and we can use the be going to, that are very similar structures,
Or we can use will. Will viene a ser un auxiliar o como le llamamos modal verb. Entra en ese grupo. Will es un modal verb que necesita de otro verbo en la oración para tener sentido. Porque por sí solo el modal verb no tiene un significado. Así que vamos a ver esa comparativa. If you go to the platform, there you are going to find some information about the be going to and the present continuous. Here in section number 5, exactly just right here, 5.3, we are going to express the future with the present continuous and be going to. But before we watch this video, let me ask you, ¿se acuerdan de la fórmula del presente continuo? O, ¿quién me da un ejemplo del presente continuo? ¿Cuál era la fórmula que ocupábamos? ¿Para qué ocupábamos el present continuous, si se acuerdan? Para expresar acciones que están pasando, ¿cuándo? En el momento. En el momento, in this moment, very good. Entonces vamos a ver la distinción, cosas que están pasando en el momento y cosas que van a pasar en el presente cercano. Esa es la diferencia, ¿ok? Presente siempre, pero cercano. Presente continuo, lo podemos usar to describe activities that are happening just right in this moment. In this moment, look. No vamos a dudar de esa información porque lo estamos viviendo. Estamos viendo las cosas que pasan en el momento. Or whenever we want to make plans. ¿Qué tipo de planes? Planes que yo estoy segura que sí van a pasar. Plans, to make plans. That I'm sure that are going to happen. Así tengan esa idea clara, ¿ok? Si yo no estoy seguro de que va a suceder, entonces voy a ocupar otra estructura, que sería el will. Will. Because they are not probable. Ok, esa es como la introducción para que sepan distinguir entre estructura y estructura. Y también ver que una misma estructura nos puede servir para diferentes cosas. Vamos a ver el video. Here we have some examples and explanation. Don't forget that you can watch this video as many times as possible. Ok, so here we go. Hi, so are you ready to talk about future plans? Good for you. I want you to take notes as you listen to the audio program and don't go as we'll stay and explain the use of future with present continuous and the use of future with be going to. Page 101, exercise 3, grammar focus. Future with present continuous and be going to. With present continuous. What are you doing tonight? I'm going to a soccer match. Are you doing anything tomorrow? No, I'm not. With be going to plus verb. What is she going to do tomorrow? She's going to work until 5. Are they going to go bowling? Yes, they are. As you could see, we have two possible ways to express future. We may use present continuous as well as be going to talk about it. It is important to know that we may use present continuous and be going to when we planned actions in the future. Also, when we're certain that something is going to happen in the future. We want you to know as well that when we predict, we do not use present continuous. Instead, we use be going to. Read the examples with me. Be going to make predictions. Watch out, you're going to break the glass. It's so cloudy, I think it's going to rain.
Okay, let me stop here. As I was mentioning before, take a look at number one and number two. When are we going to use the present continuous or the be going to? Number one, for planned actions in the future. No cosas que probablemente van a pasar, no. Take a look at this verb. ¿Qué dice el verbo? Planned. Miren, acciones que ya están planeadas, planificadas. ¿Okay? Que estoy más que seguro que van a pasar. Planned actions in the future. Or when you are certain. What is the meaning of certain? ¿Qué significa certain, class? Certain. ¿Qué es ese verbo? Seguridad, certeza. Ajá, certeza, seguridad. So when you're certain that something is going to happen in the future. And then we have some extra explanations. What is the main difference then? ¿Cuál es la diferencia principal? When making predictions, we are not going to use the present continuous. ¿Qué es una predicción? Es lo opuesto a acciones que ya están planeadas o que estamos seguros que van a pasar. So, when making predictions, por ejemplo, si les pregunto, ¿será que va a llover mañana a la 1 de la tarde? ¿Va a llover mañana a la 1 de la tarde? No estamos seguros, por lo que sería una predicción. Sería una predicción. Entonces, podemos decir, it will rain, va a llover mañana. Pero como no estoy seguro, no puedo usar el going to. Y si les pregunto, ¿vamos a tener clase mañana a la 1? Es martes. ¿Qué estructura usarían? Ahí sí es confirmado de que vamos a tener el going to. ¿Por qué? Porque ya es algo que hacemos con seguridad. Ok, cada martes tenemos clase. ¿A qué hora? A la 1. Ok, no es como, ¿y será que el viernes vamos a tener clase? No, no vamos a tener. Es algo que ya también tenemos seguridad que no va a pasar. Entonces, no solo es con cosas que van a pasar, sino cosas que no van a pasar también. Be going to make predictions. Entonces, cuando voy a usar el be going to make predictions. Miren, cuando la acción está cercana a ocurrir, watch out, ten cuidado, watch out. You are going to break the glass. You are going to break the glass. Hay cierta probabilidad de que yo esté advirtiendo a alguien, como en este ejemplo, ten cuidado, vas a quebrar. ¿Qué significa eso? ¿Quién se acuerda? Glass. Tiene dos significados en inglés. What is a glass? Who can remember? Gafas. Glasses, gafas, pero glass singular. Great. Glass. Vaso. Vamos, utilicemos nuestro vocabulario. Vaso. O. Vaso. Puede ser un material. Vidrio. Muy bien. Depende del contexto que querramos darle acá. You are going to break the glass. Hey, ten cuidado. Vas a quebrar el vidrio o vas a quebrar el vaso. Vaso, por supuesto, de este material, de vidrio. It's a cloudy. I think it's going to rain. Oh, miren esta expresión. Desde ya nos indica que no estoy segura sobre la probabilidad o sobre que sí va a pasar. Creo, I think, it's going to rain. Pero hay un 50% quizás o más de probabilidad que va a llover. ¿Por qué? ¿Bien? Porque está nublado. Solo si estoy más segura que inseguro de que algo va a pasar, ahí sí puedo usar el be going to para hacer predicciones. And of course, si estoy 100% segura de que algo va a pasar, ahí es el be going to también. ¿Sí está clara esa parte? Is it clear?
When am I going to use the be going to? Or can we continue with more examples? Okay, here we go. Let's continue. Now let's go over the form of present continuous. Subject plus verb to be, are, is plus verb plus ing. Examples: she's watching a movie. They're going to the concert. These are the steps to follow when making an affirmative statement. And if the statement is negative, we add the word not between be and the verb plus ing. This is the form when using be going to. Subject plus verb to be, are, is plus going to plus infinitive verb. Examples: I am going to play handball. He's going to cook. These are the steps to follow when making an affirmative statement. And if the statement is negative, we add the word not between be and going to. And when you want to ask a friend or a relative about their plans, you may do so by asking using a WH question word like this. WH question word plus be plus subject plus verb plus ing plus complement and question mark. Where are you celebrating your graduation? What is he doing tonight? Remember, your WH question word will depend on what you want to know. Or you may ask like this: WH question word plus be plus subject plus going to plus infinitive verb plus complement and question mark. Let's stop here. Vamos a ir paso a paso con la explicación, okay? Let's where go back are here. You going to? Remember your WH question. Here to WH the last question. One. Vamos a ver. Acá. Miren los ejemplos que tenemos acá. Forms of the be going to. This is an affirmative sentence. Number one, I am going to play handball. I am going to play handball. But creo que habían dos ejemplos anteriores. Let me check. Estos, vámonos con estos primeros. Present continuous. She is watching a movie. Pero miren la primera, el primer ejemplo. She's watching a movie. ¿Qué les indica a ustedes? ¿Que es una acción que está pasando en el momento o que va a pasar en el futuro? She is watching a movie. She is watching a movie. What is your opinion? Ah, okay. It's happening in the moment. Okay, she's watching a movie. So how do I make this sentence to be expressed in the future? ¿Cómo la convierto a algo que va a pasar en el futuro? ¿Qué le agregarían ustedes o qué le modificarían? She will watch a movie. She will, pero yo quiero seguir usando el she is watching a movie. ¿Alguna idea? ¿Qué se le viene a la mente? She is watching a movie. Every day. Vamos a agregar una expresión que nos indique futuro. Tomorrow. Tomorrow, muy bien. ¿Ya vieron? Es la misma estructura, la misma idea, pero ¿cómo la convertí a algo que va a pasar en el futuro? Agregando una palabra que denota el futuro. She is watching a movie tomorrow. ¿Ok? Debe ser una expresión del tiempo, Miss. Sí, hay expresiones del tiempo y aquí se las voy a dar. Creo que están al final de este video, si no, ya las tengo. Lo que quiero que ustedes vean es que es la misma estructura. Subject, verb to be, verb and ing. Y luego un complemento. Subject, verb to be, verb plus ing and a complement. Y aquí lo que se les olvidó, o bueno, no incluyeron, es la expresión que indica futuro. Number two, they are going to the concert. Ah, aquí sí no tengo duda. Será una expresión que está pasando en el presente o que va a pasar en el futuro. She o no, they are going to the concert.
¿Qué piensan ustedes? They are going to the concert. ¿Qué será futuro por el going? Pero puede ser algo que está pasando ahorita. Me encuentro a mis amigos, ellos van caminando y yo puedo decir, oh, they are going to the concert. Ellos van. Uh-huh. Ellos van al concierto. They are going to the concert. Yo lo podría tomar ahorita como que es una acción que está pasando en el momento. O si se entiende que va a pasar en el futuro. They are going to the concert. Hey, where are they going? ¿Para dónde van ellos? Where are they going? They are going to the concert. ¿Para dónde van? Podemos entender lo que va, que uh-huh. es en el futuro. O sea, no sabemos si en este momento o mañana o otro día. Judith, ¿quién más le entiende como algo que está pasando en el presente? Jorge le entiende como algo en el futuro. Ok, perfecto. Yo lo entiendo en el presente, es como van hacia el concierto. Ellos van hacia el concierto. Ajá, okay. Van en camino en ese momento. Van en camino al concierto. Ok, Alberto, ¿qué agregarían ustedes para que no se dé esa duda? Si es que ahorita van para el concierto o en el futuro. Determinar un tiempo. Determinar un tiempo. Ahora, por ejemplo. They are going to the concert. Ah, si le agregamos now, obviamente es en el presente. ¿Qué otra expresión usarían para indicar futuro? They are going to the concert. Miren next esta. Week. Oh, okay, at night. Next week. Y ahí sí, next week. Week. Ahí no hay duda de que es una acción que va a pasar en el futuro. Vale, vámonos a la otra parte. Esto es el present continuous. Present continuous, ¿ok? Misma estructura, subject, verb to be, verb plus ing, and then the complement. If you see these other examples, this is a different structure. Be going to. ¿Será que es similar a la estructura anterior? Tenemos igual subject, verb to be. ¿En qué cambia? ¿En qué varía? What is the difference? Acá teníamos, miren, decía verbo más ing. Pero acá ya nos están indicando el verbo con ing y la partícula to. Que luego de to, que le sigue un verbo en forma infinitiva. Un verbo que no está conjugado. Entonces, esa es la diferencia entre ambas estructuras. En lugar de tener un verbo, cualquier verbo, más ing, tengo la expresión going. Y al going le va a seguir un verbo en su forma infinitiva, que no está conjugado. I am going to play. I am going to sleep. I am going to eat. Y cualquier verbo se puede utilizar con esta expresión. He is going to cook. He is going to sleep. He is going to play video games. Y desde ya, cuando yo ocupo la estructura going to, me indica que es futuro. Aquí sí no hay confusión. Going to es utilizada para futuro. Probable y también improbable, pero con cierto grado de certeza que sí va a pasar. ¿Okay? Questions. Pregunta, chicos. Questions about this. Si está clara la diferencia de entre una estructura y la otra, is it clear? Let's see what we have. Vamos a ver qué más hay. He's going to cook. These are the steps to follow when making an affirmative statement. And if the statement is negative, we add the word not between be and going to. And when you want to ask a friend or a relative about their plans, you may do so by asking using a WH question word like this.
WH question word plus be plus subject plus verb plus ing plus complement and question mark. Okay, let me stop here. Do you remember that we have two types of questions in English? Tenemos dos tipos de preguntas en inglés y utilizando el presente simple. Número uno, yes, no questions. That are those questions that we are going to answer with a yes or with no. And we also have WH questions. Tenemos dos tipos de preguntas, las que puedo responder con sí y no, y las que tengo que dar información, porque la persona no las tiene. Es lo mismo con esta estructura. Are you going to have dinner tonight? Class, are you going to have dinner tonight? Yes or no? Are you going to have dinner tonight? ¿Van a cenar? Yes or no? You can say yes. Yes. I am. Yes, I am. Or probably you are on a diet and you can say no, I am not. Y hay preguntas que se responden con información que yo no tengo. What are you going to have for dinner tonight? Dejémosla acá. What are you going to have for dinner? Ah, this is information that you need to give me. Lorena, what are you going to have for dinner tonight? What, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo traduciríamos esa? What are you going to have for dinner? ¿Se acuerdan que es el sinónimo del verbo to have? ¿Cuál es el sinónimo de este? To have significa también comer. Comer. Entonces, Lorena, what are you going to eat or what are you going to have for dinner? ¿Cómo qué estarás cenando o comiendo en la cena? Digo. ¿Cómo lo traduce alguien más? Alberto, how do you translate this one? ¿Qué estarás cenando? ¿Será eso? ¿Qué comerás para la ¿qué cena? Comerás. Ah, okay. ¿Qué comerás? Porque el going to es para acciones que van a pasar en el futuro. So, what are you going to have for dinner? ¿Pupusas? I am dinner pupusas. Ok. Muy bien. Vamos a ver. Estructura para la respuesta. I am going to eat. We can say eat or have. Y luego mencionamos lo que vamos a comer. To eat pupusas. Probably. Okay. Vaya, ya vimos afirmativo. Ya vimos que también podemos hacer preguntas. Y por supuesto, podemos hacer negativas. Alberto, tell me. Ahí puedo decir in the dinner o for dinner. For. Cualquiera de las dos. For. For. Okay. For breakfast, for lunch, for dinner. Para la cena. Es que una vez decimos voy a comer pupusas en la cena. En la cena. Entonces sería for. Sería esta expresión for. Okay. Very good job. Okay, lo que les decía, la estructura. Ah, teníamos más ejemplos, creo. Bueno, son interrogativos. Let's move on to this one. Take a look at the differences that we have here. En este cuadro, lo que les decía, time expressions. Mostly, casi siempre se usan con el present continuous para que no exista duda de que es algo que va a pasar en el futuro. Look, tonight, tomorrow,
pero no hay ningún problema si lo ocupamos con el be going to. Tomorrow. Miren el segundo ejemplo. No necesitamos incluir ninguna time expressions porque ya se da a entender que es algo que va a pasar en el futuro. Are they going to see the photo exhibit? No, o sea, ya sabemos que es en el futuro. Así que con el future, with the present continuous, please try to use these time expressions. Hay otras. ¿Qué otra expresión podríamos usar para dar a entender que es el futuro? ¿Qué se les ocurre? Tonight, tomorrow, on Friday, on Monday, this weekend, next weekend. Podríamos incluir expresiones como estas, miren, at 10 p.m., dar como la hora exacta, pero como ahorita es la 1:30, at 10 p.m., sé que es en el futuro cercano. Expresiones que no voy a utilizar, que no puedo ocupar, son como estas. Next year. ¿Por qué no? ¿Por qué creen que no las puedo ocupar? Porque es a largo plazo. Es a largo plazo y es probable o no. It's not. Certain, certain. Acuérdense de ese verbo, it's not certain. Si yo quiero hablar de planes para el otro año, voy a ocupar will, no going to. Okay. What are you going or what are you doing tonight? What are you doing tonight? I'm going to a party. Are you doing anything tomorrow? No, I'm not doing anything. What is she going to do tomorrow? She's going to see a play. Are they going to see the photo? ¿Saben qué es esto? It's like an exhibition. Exhibit. Exhibition. Yes, they are. Or yes, they are going to see it. Respuesta corta. O puede agregar toda la información para convertirla en respuesta larga. O incluso puedo decir, yes, they are going to see it. Y agregamos una time expression. Tonight, tomorrow, and so on. Okay, let me stop here. Questions about this? Recapitulemos lo que hemos visto. Preguntas, comentarios. ¿Cuándo voy a usar el be going to? ¿Y cuándo voy a utilizar el present continuous? Okay, let me listen to you. Para irnos al ejercicio. Let me ask you, Gabriela, ¿cuándo lo vamos a utilizar? Or someone else, alguien más que quiera ayudar. El present continuous is when something happened right now. Or future plans. Or future plans. Pero yes. ¿Qué tipo de future plans? That are certain, for example, or not? Not certain. Ok. Vaya, vamos a dar los ejemplos. Continue. Alguien más, Gaby, ponga a participar a alguien más, por favor, para preguntarle del be going to. Josué. Ok, Josué, ¿cuándo vamos a usar el be going to? Hello, teacher. Hello, Josué. Lo vamos a utilizar así, por ejemplo, de algo que voy a ir a hacer en
Por ejemplo, hoy en la noche. Ajá, un futuro cercano. Un futuro cercano. ¿Y que es probable o no? Sí, es probable. Sí, es probable. Ok, okay, muy bien, clase. Entonces, ¿cuál de las dos estructuras? Let me see, Rita. ¿Cuál de las dos estructuras tengo que utilizar cuando es un futuro cercano, pero no estoy al 100% segura de que sí va a pasar? Going to. Going to, 100% segura o no? ¿Clase? ¿Quién le confirma si es el going to o es el presente continuo? Sería el will. No, porque también puedo ocupar going to. Ok. Es que vine tarde a la clase. Entonces estamos con el presente continuo. Es algo que no estamos completamente seguros, ¿verdad? And going to. Vaya, no se preocupe, lo vamos a explicar nuevamente. De acuerdo a este ejemplo, miren, watch out, you are going to break the glass. Ten cuidado, vas a quebrar el vidrio, vas a quebrar el vaso. It's cloudy, I think it's going to rain. Oh, está nublado, creo que va a llover. Es el going to, cuando no estoy 100% seguro, pero es un futuro cercano, voy a ocupar el going to. No olviden eso, por favor. No olviden eso. Si estoy 100% segura, ocupo el presente continuo. ¿Sí está claro ahora? Very good job. Ok, vamos a hacer un ejemplo con el present continuous. Luego nos vamos a la práctica. Present continuous. Ok, hagamos una pregunta y ustedes dan una respuesta. Present continuous. Tell me, what are you going to do at 2:05? ¿Qué van a estar haciendo a las 2:05? Utilizando el presente continuo, un futuro cercano, ya vieron, muy cercano. What are you going to do today at 2:05? Describamos, ¿qué vamos a estar haciendo? Jorge, what are you going to be doing today at 2:05? Call the clients. Call. Vaya, presente continuo. I am calling the clients. ¿Qué más le agregaríamos? Estoy llamando a los clientes. ¿Cuándo? At 2:05. At 2:05, o podemos decir today, at 2:05, y ya me expresa futuro utilizando el presente continuo. Misma estructura, ¿cómo lo ocupamos con el be going to? Jorge. I am going to be. ¿O cómo sería la estructura? I am going to call. I am going to call the clients. The clients, very good. Today. We can say another expression. I am going to call the clients afternoon. Or we can say later. Yeah. Más tarde, later, y ya me indica que es futuro. Misma idea, dos diferentes estructuras. I am calling the clients today at 2:05. I am going to call the clients later. ¿Ok? Para que ustedes vean la estructura. Hagamos una cuando no estamos seguros qué va a pasar. Tonight, ahora en la noche. Tonight. ¿Qué probabilidad hay de que llueva en la noche? ¿Será que estamos seguros de que llueva o no?
I don't know. Edenilson, ¿qué probabilidad hay de que llueve en la noche? ¿100 o 50? Ah, me encanta ese porcentaje. 50%. No estoy segura que va a llover. Entonces ocupo el going to, porque no estoy segura. ¿Y cómo lo digo? It is. Sujeto, verbo to be. Going to, ¿qué le sigue? Un verbo. Uh-huh. It is going to rain tonight. Pongámosle más contexto. Let's go out. Una invitación. Hey, salgamos. I think it is going to rain tonight. Estoy dudando ya. Salgamos. I think it is going to rain tonight. Yeah, tell me. Podemos decir, let's go out. Mm-hmm. I think isn't going to rain tonight. Okay. Como, let's go out. Que no llorará. Isn't. Uh-huh. I think it's, ¿cuál es la forma corta? Is not going, isn't. It's not going to rain tonight. Ok, veamos algo con negativo. Muy bien. To rain tonight. Pero igual, estamos entre sí y en no. ¿Será que vaya a haber? Tal vez, pero tal vez no. Hey, let's go out. I think isn't going to rain tonight. Y lo ocupamos en forma negativa. Very good job. No olvidemos cuando hay cierto grado de probabilidad que no va a pasar o que sí va a pasar es el be going to. 100% segura. Present continuous. A eso quería que llegáramos. Now look at this one. Tengo 5 sentences. Me indican ustedes si es el present or future. ¿Qué está expresando? Present or future. I have 5 different sentences. Carlos, number 2. What are you wearing to the party on Friday? Está indicando presente o futuro. What are you wearing to the party? Present. Do you agree, class? ¿Están de acuerdo? No. In future, because it's a Friday, the time. Wow, excellent. Future. ¿Qué nos indicaba que es el futuro? La expresión. The día. On Friday. On Friday. Is it today Friday? No, today is Monday. Por eso nos indica futuro. Number 2. What are you doing? No, go ahead. Don't worry. What are you doing this weekend? What are you doing this weekend? Cualquiera la puede responder. What are you doing this weekend? Is this present or future? Present. 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 Muy bien. Okay. ¿Alguien que esté de acuerdo o que no esté de acuerdo? Futuro. Futuro, why, Alberto? Because it's this weekend. Uh-huh. Este fin de semana. Y los que dijeron present, ¿por qué me dicen present? A mí, porque no me da un día exacto. O sea, dice puede ser ahora, de esta semana, this weekend. Ah, pero no dice week. Dice. Yes, dice weekend. Weekend. Week. ¿Y hoy qué día fin es? Fin de semana. Fin de semana. Ah, weekend, fin de semana. And today is Monday, so what are you doing this weekend? Of course, it's future. Future. Okay, Glenda, elige un voluntario. Un voluntario, un victim. Edenilson. Edenilson, okay, thank you. What are you doing? Can you please see who's at the door? Is that present or future? It's present. Why? It's this moment.
¿Qué expresión nos indica que es ahorita? ¿Quién está? No, el tutor. Ok. Can you please see who is at the door? ¿Puedes ver quién está en la puerta? O sea, ¿qué está pasando ahorita? Muy bien, muy buena explicación. Eden Nilsson, ¿elija alguien? Gabriela. Gabi, number five for you. Are you going to see? For me, is present. Why? Because is. Are you going to see? Let me see. Present. Are you going to see a movie tonight? It's a future. Why? But es un futuro cercano. ¿Cómo sería presente? Muy bien. Are you watching a movie? Este sí sería presente. ¿Estás viendo una película? Presente. Pero desde que me da la expresión tonight, ¿qué me indica? ¿Qué es? Es near future. Futuro cercano. Muy bien. Ok, excelente. Future. ¿Sí se sienten listos para el ejercicio? ¿Cómo sienten ese tema? ¿Easy? ¿Difficult? No, no. No estamos listos. He's confused. Why? Confused. Okay, dígame por qué antes de movernos al ejercicio. Porque hay que estar bien pendientes de la del complemento para ver si es futuro, si es presente. Del complemento. Okay. Sí, porque cuando dice mañana o en la noche, entonces es de estar bien pendiente de esa palabrita al final. Vaya. Desde que vean ustedes la expresión be going to, ustedes saben que es algo que va a pasar en el futuro. Be going to, verbo to be, si se fijan, no está ni siquiera conjugado con is, are and am. Be going to, future, inmediatamente. Tenga o no tenga expresión de tiempo como tonight, tomorrow, next week, this weekend. Okay. Are you going to play soccer? No puede ser presente. Okay, es futuro. Are you going to go out tonight? No, me dicen tonight, más fácil. Sé que es futuro cercano. Tal vez lo confuso sería con el presente continuo, que tengo que analizar bien el contexto. Okay, ¿será que me lo está diciendo en el presente o en el futuro? Pero es más que todo práctica, ok, but don't worry. Veamos cómo analizan estas expresiones. Es una conversation that we have, but let me check. Creo que en la plataforma tenemos un ejercicio que podríamos aprovechar de complementar. Let me see. Yes. Usemos el de la plataforma, es muy similar. Dice, what? Sí. Para ir ya complementando la plataforma. This is the one. If you see after the video, we have this one. That is exercise 5.4. And as you may see, it's about invitations. Desde que vemos esto, invitaciones es algo que no ha pasado, sino que va a pasar. Una invitación es algo que va a pasar en el futuro cercano o en un día, dos días, una semana, pero presente que está bien cercano. You are going to complete the invitations with what structure, with the present continuous, as a future. Ya nos dice con qué lo vamos a completar, con el present continuous. Creo que la segunda parte lo vamos a ocupar con el be going to. Ah, pues sí. Nos da una distinción. Number one, two, three, and four.
you are going to use the present continuous, including the subject that we have here and the verb, el sujeto más el verbo. In part number two, we are going to use be going to y el verbo que está en paréntesis. Recuérdense que siempre después de be going to, el verbo no se va a conjugar. Entonces acá sería be, in number two, visit, in number three, work. El verbo no se va a conjugar. ¿Okay? Preguntas de lo que vamos a hacer ahorita. Questions. Vamos a trabajar en grupos para que se nos haga más fácil. Section number five, exercise 5.4. Okay. Here we go, class. Vamos a ver cómo nos sale. It's time to work. A ver. Ah, sí, ahí está Sammy, el que nos va a ayudar. ¿Ve? Ah, hay que subir su plataforma, dice. Eso, eso, vamos a ver. ¿Ya está usted ahí? Vamos a ver cómo. ¿Puede proyectar? ¿Quién va a proyectar? ¿Quién puede? Bueno, la 5.4 era, ¿verdad? ¿Ah? Sí. Sí, ahorita puede, porque los dos, ninguno de los tres tiene bloqueado. Vaya. Supuestamente la primera nos pregunta cómo. Esa es verdad. ¿Qué haces esta noche, verdad? Sí. Sí, esa es. What are you doing? ¿Cómo sí. ¿Qué haces esta noche? Tonight? Entonces sería como para mí un futuro cercano. Uh-huh. What are you doing? What? Vamos a probar. Aquí está la pantalla. Hágalo más ampliado, dele. Maximizar en la pestañita en medio. Como dijo Iván, ¿verdad? What? O sea, ahí está ya what, ¿verdad? Ah. Are you doing? O sea, doing. Are you? Sería doing porque es un futuro cercano. What are you doing? Ajá. Sorry. What are you doing? Es un presente continuo. Con presente continuo. Ajá, así le dice ahí que responda. Complete las invitaciones con el presente continuo usado en el futuro. Ajá. Sí, la da correcta. Bye. La da correcta. El... La da correcta. La plataforma la da correcta. Así como la da. Ah, sí. Are you doing? Uh-huh. El otro. Free de la noche. Do you want a movie? Sería, ¿tú haces algo el viernes por la noche? They are... Como que, bueno, ¿qué se va a hacer? Igual. No, solo doing. Igual. Are you doing? Creo que sí. Are you doing anything on Friday night? Okay. Veamos. Ahí está. Sí. Igual. Bravo, sí. Iba. Eso. Ok. Nosotros. No sé.
Vamos a preguntar aquí. Miss Auxilio. Carlos, uh-huh. está viendo el suyo. En la número 3 tenemos dudas cómo iría. This one. Vale, nos pide utilizar el presente continuo. Acuérdense que uh-huh. el presente continuo es sujeto, verbo to be. ING. Verbo, ¿verdad? ING. Uh-huh. Entonces y entonces sería sujeto, verbo to be. Having. Having. Uh-huh. Verbo having. Is have, ING. Having. Having. We are having. Having. Uh-huh. Y, ok. Miss, yes. Entonces, en la... Uh-huh. Este... En la duda es con el ING, el presente continuo. O sea, cuando estemos en el... Con el going to... Ajá. Vamos a ver la frase en sí, digamos, o nos va a dar la pauta el tiempo. No, el be going to no necesita llevar expresiones de futuro porque ya en sí la estructura es futuro, solo para futuro. Si se fijan aquí sí nos da tonight, por ejemplo, el Friday night. Ajá, entonces la primera parte solo es presente continuo. Sí, de la 1 a la 4 es presente continuo. Parte número 2, las indicaciones dice que es con el be going to, o sea que la number 1, 2, 3, and 4 de la segunda parte, todas van con be going to. Okay? Más que todo aquí es conjugar el verbo. A ver cómo conjugan el verbo. Uh-huh. Okay. Y otra duda, en esta misma primera parte solo vamos a poner el verbo, ¿verdad? Por ejemplo, la primera... Tendrían que poner... Sería el verbo base. No, sería la forma correcta del verbo to be y luego el verbo conjugado con ing. Eso es lo que tienen que hacer. Uh-huh. No. Pero, ajá, ok, no solo era de poner doing en la primera, por ejemplo. No, porque ¿qué nos falta? What? What are you doing? Nos falta el verbo to be. Ajá. Luego el sujeto. Y luego, verbo más. O sea, ordenarla entonces. Sí, ordenarla. Toda la estructura. Ordenarla. Igual en la número 2, no me indica si voy a ocupar una expresión con WH o si solo voy a ocupar el verbo to be. Entonces eso es lo que tenemos que poner. Ok. Vale, vamos. Ok, teacher. Gracias. Keep on working. Si alguien puede compartir la pantalla para que todos vean, sería más fácil. Si no, ok. Ahorita la compartimos. Ok, great. Questions, preguntas. Vamos a ver. ¿En qué parte van? ¿Part number 2 o part number 1? En la 1, pero es will. Will. José, es que estamos deliberando en esa 4. Will you stay in town next weekend? Porque estamos hablando de la próxima semana. Pero es un futuro cercano. Still, es muy cercano. Still. Stay. Todavía es muy cercano. Ajá. Si ya habláramos del siguiente año, siguiente semestre, ya es muy lejano. Entonces sería, ¿are you staying? Sí. Sí, porque así es como lo teníamos. Así como lo teníamos, ajá. ¿Are you staying? O sea que sí está bien, sí está bien. ¿Are you staying? ING, sí, porque es las primeras 4 son con el presente continuo. ¿Qué verbo to be? Sujeto y el verbo con ing. So, póngale ying. Staying. Staying. Ying. Ng. Ajá, muy bien. Y la 2. Ahora la parte 2 dice que usando el be going to. Dice I. Como el sujeto es I. ¿Qué utilizaría? Am, is, or are? Am. Am, muy bien. I am. Pongámosle am. Luego la expresión going to. Here, ok. Going to here. Going to. Saturday. Luego del to, necesito el verbo. ¿Qué verbo me da en paréntesis?
El be. Be, entonces como el verbo no se conjuga, escribo be. Solo queda be. Queda be. Ajá. Igual con la, veamos la número dos. Well, my father. Igual, ya tengo el sujeto que es father. ¿Cuál es la forma correcta de el verbo to be? Is, are, or am. Father, él. Is. Is, muy bien. Is. My father is. Is. Luego, going to. Going to. Y luego el is verbo en paréntesis. My brother at college. Y ahí está. Visit. Next, sorry. Solo falta una. Great. I can't. I am work. I am going. Muy bien. I'm going to work. Yes. Overtime tonight. Excellent. Just el work, are you? Y la otra, can we? No, that's it. Ah, la cuatro. Ah, sí, falta uno. Ok, tenía apagado el micrófono. ¿Cómo le fue, Jorge? ¿Fácil? ¿Difícil? Bien. Bien, no le creo. Un bien como un no teacher. Vaya, por el tiempo, rapidito, un minuto más. ¿Alguien que pueda compartir la pantalla para ver cómo les quedó? Vaya, Gabito. Gabi. Eso, Gabi. Go, please. Veamos si nos quedaron como Gabriela, la número uno. Recuerden, de la uno a la cuatro nos pedía utilizar el present continuous. Recuerden que el presente continuo necesito sujeto, la forma correcta del verbo to be, en este caso am, is, or are. Luego necesito tener el verbo con ing. What are you doing tonight? That's okay. Number two. Are you doing anything on Friday night? Do you want to see a movie? Excellent. Number three. We are having. En la número tres tenía be como referencia del verbo. Pero como aquí sí tengo que conjugarlo, muy bien. Pusimos are. We are having friends over for a barbecue on Sunday. Would you and your parents like to come? ¿Le gustaría venir? Y la número cuatro. Are you staying in town next weekend? Sí, es cierto que hice next weekend, pero sigue siendo futuro cercano. ¿Okay? No es tan lejano como que diga en 6 meses, en un año. Sigue siendo cercano next weekend. Okay, part number two. Can you scroll down, Gaby? La parte número dos me decía que de la 1 a la 4 tengo que usar be going to. Sí es cierto que dice be going to, pero eso me indica que tengo que conjugar la forma correcta de be de acuerdo al sujeto que yo tenga. En la número 1 es I am. Luego ponemos going to y el verbo sin conjugar. I am going to be. That's okay. Number two, my father. Father es el sujeto. ¿Cuál es la estructura correcta del verbo to be? Is. My father is. Luego escribo going to y el verbo sin conjugar. Going to visit. That's okay. Number three, sorry, I can't. I am. Luego escribo going to y el verbo en su forma base.
I am going to work overtime tonight. How about tomorrow night? Y la cuatro, inicia con una pregunta. Can we go to a late show? La forma correcta es I am. I am going to stay. I am going to stay at the office till 7. Aquí vemos, como les mencionaba, una expresión de tiempo utilizando hora exacta. ¿Les quedó igual o alguna les quedó diferente? Si no, ahí están. Don't worry, este tema sigue mañana y vamos a tener ejercicios ya de speaking. Speaking practice for tomorrow, ¿ok? Para que sepan utilizar o expresar planes con su información personal, ¿ok? Clase, thank you so much. Don't forget to practice. And we are going to continue with this topic tomorrow, okay? Thank you so much for joining. Thank you. See you tomorrow. See you tomorrow. At 1, okay? Have a good afternoon. Bye bye. Bye, teacher. Bye bye. Bye, teacher. Bye, teacher. Bye, teacher. Ajá, el viernes, ¿qué pasó? No estuve bien. No pude. No pude. Bye, class. I'm sorry. Take care. Cuídense, nos vemos el mañana, el viernes, iba a decir, mañana. Bye bye. Bye, teacher. Bye bye. Bye, teacher. Yeah.